Buenos días, San Valero, hoy domingo. Estamos aquí. En el barrio Río Grande, sector Playa, Aguada. Parte de mi vida yo la crecí aquí. Nací en Mayagüez, Puerto Rico. Estuve viviendo aquí. Después fui a la área metropolitana. Pues regreso acá. Pero la mayoría de mi juventud pues la viví aquí en este barrio. El barrio que me vio crecer. Y miren a lo lejos. La mancha de pescado está brincando a lo lejos, ahí se ve. Estamos aquí visitando mis tíos, familiares, y donde yo todas las mañanas veníamos a pescar, a bucear. Y voy a enseñar parte del barrio. Estábamos hablando ayer de la yola. Esto es una yola aguadillana. Tiene la popa en forma de media luna, porque también se usa para tirar chinchorro. Esto es esta playa. Tengo sentimientos encontrados aquí, pero aquí pues ya esto, allá ven a lo lejos la isla del desecheo, y voy a seguir aquí en el vehículo grabando de dónde. Eso, Nesco. Nosotros a esto le llamamos, un poco más allá era, pero como eran terrenos privados, Villa Vagancia, que nos poníamos nosotros. Y velamos los pescados, velamos las cosas. Vamos a enseñar un poco del barrio. Disculpen el aquí vamos a darle un poquito aquí para atrás. Para que vean más o menos dónde crecí y dónde me crié. Esto es un barrio de una sola calle. Una sola entrada, una sola salida principal. Tiene tres calles principales. Y esta es la capilla. Del barrio. Por aquí seguimos. Quiero entrar por otra calle, pero esta es la calle del medio. Voy a enseñar la primera casa donde viví. Este es el colmadito local. En ese terreno yo crecí, pero ahí había una casa de madera pequeña. Ya eso no está ahí. Estamos hablando de los años 80 y 90. Y aquí pues esos terrenos eran cañaverales, ya no son cañaverales. Ya aquí vamos por aquí. Entonces esta calle tiene el nombre de Teodoro Lolo Cardona, mi abuelo. En esta calle fue que yo crecí. Aquí vive
Tatín, uno de mis tíos, que le decimos el patriarca. Aquí vivía otro tío mío. Aquí en esta casa vive mi hermana. Aquí vive otro tío mío. Esta casa fue construida, era de otro tío mío. Aquí en esta casa yo viví mis últimos años. Y nosotros, todas las mañanas, estoy recorriendo. Corría esta área aquí. Aquí había una cancha de baloncesto que todavía está. Pero cerraron la entrada que estaba por allá. Pero todas las mañanas, a eso de las 2, 3 de la mañana, subíamos a verificar el mar para ver qué íbamos a hacer ese día en la pesca. Yo les enseñé la parte de allá. Ahora vamos para la otra parte de el barrio, donde el 80% de las veces nos parábamos. Y ya veo que le han puesto verja, le han puesto reja a esto aquí. Pero en esta esquina aquí, nosotros nos parábamos y observábamos el mar. Ya esto pues ya se ha industrializado, la gente pues ha comprado terreno y pues ya es otra cosa. Es otra cosa. Así que déjame virar aquí, a ver si puedo virar. Para. No podemos por ahí, ¿no? No, ahí no hay salida. Voy a mirar aquí y le voy a enseñar un fenómeno que pasa en la costa oeste de Puerto Rico y en otras costas de Puerto Rico. Me voy a parar un momentito, ya que no hay tráfico. Disculpen esto, ustedes saben que yo no edito video. Ok. Ustedes ven estas piedras ahí. Esas son las lajas de la plataforma de las costas de Puerto Rico. Generalmente para este tiempo pues salen por la erosión y ya en el verano pues se desaparecen porque entra la arena. Pero para este tiempo salen. El viento, generalmente el viento sur, ahora mismo hay viento sur y en esta costa de Aguada viento sur significa buenos mares para acá. Siempre ha sido así. Cuando viene viento norte, aquí viene y el mar se pone malo. Así que esto es lo que significa esa laja. Así que nada, soy de Puerto Rico. Muchas veces gente me dice que soy cubano, soy esto. Yo comparto mucho con los hermanos cubanos, dominicanos, de todas las nacionalidades, siempre con mucho amor. El acento mío pues yo lo perdí hace mucho, así que nada, aquí sigo. Aquí está mi señora comiendo un limber de frambuesa. Yo tengo un limbercito de queso aquí, así que voy a seguir aquí el día de hoy. Dios los bendiga. Y con la entrada y la capilla del barrio Río Grande, Aguada, sector playa. Seguimos. Buen domingo.